Buenos días, mi nombre es Edgar Néstor Durán Palacios. El motivo de mi presencia en estas reuniones para llevar adelante la primera reunión de deliberación de consulta previa debe resuelve a la comunidad de Miguillas como sujeto de consulta. También es importante señalar que se encuentra con nosotros presente el secretario general de la comunidad de Miguillas, don Luis Uscamaita Alcani, y el representante de la empresa, don Justo Quisbel Vilca. Sin embargo, no se encuentra presente una buena mayoría de la comunidad, razón por la cual se ha otorgado el lapso de una hora para que los mismos se puedan constituir. Pero transcurrida la hora, podemos evidenciar que los mismos no están presentes en la reunión. Con el permiso de don Luis, la palabra a Justo Quisbel Vilca para que nos pueda socializar o comunicar el plan de trabajo. Por favor, don Justo. Bien, vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a utilizar bombas de agua y también vamos a utilizar, por ejemplo, va a ser que se va a hacer lavado, se va a hacer con, que llama con clasificadora, ¿ya? Ya no, por ejemplo, con el sistema que se trabajaba, por ejemplo, con borquetas, se necesitaba una criba, un enchute, ¿no? Pero no solo vamos a trabajar con clasificadora. Para la empresa no sale más económico porque para no hacer muchas inversiones. Por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es de que eso, para que no se bote al río, hay cosas que tenemos nosotros para quemarla, o sea, para recuperarle, que le hemos metido el azogue al oro, se le recupera, ¿no? O sea, no se bota nada, ¿ya? O sea, ya tenemos esa experiencia que hemos trabajado. Considerando que no se encuentra presente una mayoría de la comunidad, es que nosotros no podemos suscribir ningún documento de acuerdo. La propuesta del secretario general era que se lleve a cabo la segunda reunión para el día 5 de abril de 2018 a horas 5:30. ¿Está de acuerdo? Sí. Ya, vamos a hacer. Sin nada más que tratar, nosotros estamos por terminada la reunión y les pido unos momentos que me esperen para que yo pueda elaborar la acta de memorias escritas. El 6 de agosto de 2019, con el motivo de una solicitud de contrato de recibo de dinero, Solcáncer 46-2015. En ese entendido, bueno, mi nombre es Jonathan Ortiz, abogado de la AHAM. En ese sentido, se ha notificado al señor Demetrio Yusco de la Central Miguillas el día 19 de agosto de 2019. En ese entendido, como podemos ver, no está presente la comunidad el día de hoy y hoy día tiene que llevarse la tercera reunión de nuestro ferry. Es en ese entendido que lo que corresponde es ir a la base de mediación con la AHAM Nacional. En ese entendido está presente el señor Busco, el señor Demetrio Busco de la subcentral Miguillas y la delegada del órgano electoral. Lo que corresponde es ir a mediación con la AHAM Nacional. Bien, buenos días. Estamos presentes en la comunidad Playa Verde el día 26 de agosto de 2019. Habiéndonos constituido en el lugar, yo como delegado de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, abogado, y Gabriela Cartagena, del órgano electoral, como delegada del TED La Paz, y también el señor Justo Quisbert, como calidad de actor productivo minero. Estamos presentes en la comunidad de Playa Verde para llevar a cabo la segunda reunión de consulta previa. Sin embargo, en la sede no está la comunidad presente ni su secretario general, habiéndose notificado a Valerio Nina Flores, secretario general de la comunidad de La Playa, el día 10 de julio de 2019 en mano propia, debidamente notificado. Es así, en ese entendido, que vamos a postergar y se tiene que reprogramar mediante acto administrativo la tercera consulta previa, habiendo concluido la segunda con los delegados correspondientes. Pero la decisión de la comunidad Playa Verde ha sido negativa. Ya tenemos un acta asentado bien firme posición. Porque no podemos borrar nuestro
muchas decisiones con el COD, así bien claro. Entonces, pues, la mayoría estamos 100% y hemos dicho de que no. Entonces, pues, no va. De cada uno de los afiliados se ha visto ya hay una negativa. Y bueno, en el marco de los usos y costumbres que tienen todos ustedes y en respeto de las autoridades y de todos los comunarios, se va a pedir al secretario general que pueda darnos la decisión final en el marco de lo que ustedes hayan decidido. Y si tienen el acta que han tenido de extraordinaria con la decisión, si lo pueden leer también para que esté firmado aquí en actas y en la grabación que va a llevar aquí el CIRDEP, por favor voy a pedir que lo puedan hacer, ¿no?, en este momento. Bien, compañeros, vamos a tener una reunión extra previamente antes de esto, yo les había informado. Solamente se les hemos permitido, a solicitud del órgano electoral o de AHAM, que se manifestaran libre de expresión en una reunión para poder firmar si es verdaderamente es verídico o no. Ahora sí ya se ha constatado, o sea, ya ha visto lo que se manifiesta la comunidad de Playa Verde. Entonces ha sido contundente la decisión de la comunidad de Playa Verde, negativo, señores autoridades de AHAM, de órgano electoral, también representante de la empresa. Tengo el acta anterior, hemos estado de acuerdo.